Esta es la motocicleta con la que usted podría empezar sus viajes y con un doble propósito, para viajar, trabajar y tenerla en la ciudad. Esta es la GS310. Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo video de la GS310, el famosísimo Matacho, pero me encuentro con Quique, parcero. Nuevamente en este video ya hablamos de la G310R, que es la que está allá. Ya hablamos de esa motocicleta y también teníamos que hablar de esta, que es la versión doble propósito y la de los viajes. Entonces, Quique, usted es el que más sabe de esta motocicleta. Explíquenos y cuéntenos qué es esta motocicleta. Claro que sí. Esta motocicleta, al igual que la 310R, va a tener unas luces en LED. Vean las hermosas luces que tiene. Va a tener un cambio de luz, luz alta, liguetas ajustables, al igual que nuestra versión deportiva. Un clutch antirrebote en la caja. 34 caballos de fuerza, 28 Nm de torque. Sí. Esta me sube un poquito más lo que es el peso, son 176 kilos. Igual claro, es una moto por muy lo liviana. Que es de viaje, pero tomo seguir siendo liviana, perfecto. En particular, pues me cambia pues, también la parte distancia de la suspensión, la distancia. Claro, para que se mantenga más alta, para cuando uno se meta por trocha, piedra, no se vaya a golpear por debajo, perfecto. Barra invertida también, que sabemos que la masa queda mucho más arriba, me permite dar una curva mucho más suave. Y que es igual también a la otra, ¿verdad? A la 310R. Pero lo único que cambia es la distancia entonces que mantiene. Sí, el recorrido. Perfecto, listo. Una suspensión espectacular, delantera, trasera, también tiene con su freno de disco delantero, freno de disco trasero, doble freno de disco ABS, direccionales también son en LED. Perfecto, el stop también en LED, ¿verdad? Stop LED igual que nuestra versión bien, deportiva. Bien, 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 bien. Pensa que trae el ABS, bien. ¿Qué más trae? O sea, Quique, una pregunta de que sigamos. Lo que es motor, lo que es como diseño, o sea, todo es casi igual, lo mismo a la otra. Exactamente. Solamente que cambian cosas muy pequeñitas para que esa sea de estilo de viaje, adventure, y la otra solamente como urbana y ya para deportiva. Por supuesto que sí. Como explicamos en el video anterior, la deportiva pues va a quedar un poco más inclinado sobre el tanque. La ergonomía ya es diferente, sí. La postura es diferente. Y a un viaje largo pues me cambia muchísimo. Eso en el caso. Las dos traen persona. Normal su computadora, toda esa cuestión. Perfecto. Tablero también digital, al igual que la 310R. Y aquí, entonces, en la parte de los comandos es lo mismo, lo que es cambio de luces, luces altas, luces bajas, direccionales, pito, claxon, bocina. Y en esta parte tenemos lo que es corte de corriente y el encendido que está acá, ¿verdad? Ajá. Es lo único. El freno acá delantero, es lo único. Y en el tablero, ¿qué podemos decir rápidamente de ella? Igual que el anterior, tenemos nuestros trips, tenemos la temperatura del motor, rango de kilómetros que hacemos con la gasolina que tenemos, dependiendo del manejo que le estoy dando. Constante de promedio a 100 kilómetros por litro de gasolina que estoy consumiendo. Esas cositas todas me Perfecto. Salen ahí. Es la información más relevante e importante que necesitamos. No necesitamos más, o sea, está bien, claro más que he dicho lo que está ahí. Perfecto. Quique, garantía, servicio postventa, ¿qué ofrece como tal BMW para esta motocicleta? Igual que todas nuestras motocicletas. Todas las motocicletas. 3 años de garantía sin límite de kilometraje. Mantenimientos cada 10.000 kilómetros o cada año. Perfecto. El mantenimiento de los miles, pues cada 10.000 o cada año. Ok, cada 10.000 o cada año. Recuerden ustedes, ¿el mantenimiento para esas 310 o para todas las motocicletas? Para todas las motocicletas. Todas las motocicletas, la mayoría trae, o sea, un aproximado en promedio es 10.000 kilómetros. Sí, o un año. O un año. Si primero se cumple el año por tiempo, hay que cambiarlo porque el aceite pierde la viscosidad. Claro, perfecto, sí. Entonces hay que cambiar. Y sí, obviamente va a generar por ahí daños en el motor. Y también importante, recuerden que todas las motocicletas, entonces, van a informarnos ahí en la pantalla, necesitamos servicio, que es el cambio del aceite, perfecto. Me decía Quique como tal, que esta motocicleta, igual todas las marcas, yo creo, ¿no, Quique? Hay que hacer los chequeos, como las revisiones, en BMW, en la marca, para que cumpla la garantía, ¿verdad? Claro. Si no, obviamente no hacer las alteraciones. Porque lo que yo les decía en el otro video, la mayoría de gente le quita como que les hosto, les coloca otro, le hace cambio como de explorador, esa cuestión. Eso lo hace BMW también, ¿verdad? También sí, señora, que lo pueden hacer todo. Cualquier autogermán a nivel nacional. Sí, o sea, perfecto. Puede ser. Ok, Quique, y yo quiero, yo por ejemplo, me arriesgué a viajar en una moto de estas, quiero ir por Latinoamérica, en cualquier BMW me pueden recibir la moto para que Pero, me cumplan garantías. Por supuesto, sí, señor. Perfecto, es importante como el respaldo que tiene, entonces a nivel mundial podría decirse de que sí, está un BMW. Marca. Perfecto, y yo quiero maleteros, yo quiero toda esa cuestión. ¿Me lo venden también acá en BMW? Por supuesto que sí. Pero eso no afecta la garantía porque no es ya eléctrico ni nada mecánico, ¿verdad? No es nada eléctrico. Entonces ni tengan nada ustedes en cuenta. Ustedes pueden comprarle cosas, accesorios, colocarle calcomanías y toda cuestión. Sí, eso no. Pero no hacer nada eléctrico y no hacer nada mecánico para que no le pierda la garantía.
Y también quiero mostrarles a ustedes, el tipo de llanta, pues obviamente cambia, ven ustedes que tiene los taquitos más grandes, o sea, para que sea doble propósito. Y también está pensada como para que se meta la trocha y toda esa cuestión, y pues le dé más agarre a usted, más estabilidad en el terreno, y no se esté cayendo por ahí, porque si usted le mete llanta pistera a esa motocicleta, pues obviamente no le va a servir para lo que es esta motocicleta, que es para doble propósito, pero usted quiere una motocicleta de esas para viajar, para ir por trochita, para conocer un poquito más de lo que es el país, entonces... Bien, o sea, yo me la compraría, pero antes de eso quiero mostrarles a ustedes. Yo mido aproximadamente 1.70 a altura promedio en Latinoamérica y me voy a subir a la moto para que ustedes vean cómo quedó en la moto y tengan la referencia ustedes. Entonces vamos, a ver, de inicio, primeras impresiones, bien, ahí voy bien. Yo lo que siempre recomiendo es mantengan un pie abajo para que sea como de seguridad y no estén por ahí como inestables y se caigan. Y se vuelven para acá y recogemos. Quedó en punticas, si no me equivoco, sí, quedó en punticas, vean ustedes. Quedo en punticas apenas, pero no es tan alta, o sea, es bien con un pie en el suelo, uno queda más que bien. Y la postura, sí, claramente lo que nos decía aquí, que cambia, la otra es un poquitico más hacia adelante, esta sí es un poquito más recta, ¿no? Aquí que es un poquito más recta. Claro, al ser más recta es lo que me permite que no me canse tanto en un viaje más largo. Perfecto. Y vean ustedes la altura que tiene la motocicleta al piso, es bien, pues si usted se mete por una trocha, se mete por piedra, se mete por un río, por donde usted la quiera mandar, es bien, o sea, no puede decir uno que se puede pegar al piso o algo así. Igualmente, yo creo que venden accesorios para cubrir la parte de abajo también, ¿no? Barras bajas y barras altas le llamamos nosotros. Ok. Que son las bajas, son las que me cubren la parte del motor, y las altas son las que me cubren la parte. Igual también eso ya parte del piloto, que tenga cuidado de toda esa cuestión, claro, de que no le ande duro. Pues las motos también son para cuidarlo, o sea, son para aventura, pero tampoco es que las vuelvan a... Pero es bien, o sea, ¿para qué es bien? Vean ustedes, direccional esto. O sea, ¿para qué? Bien, me gustaría... Me la compraría aquí, que usted se compraría una de estas. Por supuesto que sí. Se compraría una de estas. Más de uno quisiera escuchar cómo suena. Vamos a encenderla. Pruebe ese sonido. Entonces vean ustedes. Voy a poner el sonido por acá, el micrófono para que... A ver, es un sonido suavecito. Pero si tiene su ruido chévere, es como su ruido deportivo, que usted quiere como un poquitico más como que bulla, lo tiene. Es bien, claramente, en ciudad ya, en recorrido, en carretera, debe sonar mucho mejor. O sea, bien, me gusta, ¿para qué? Es recomendada. A ver, Kike, importante el precio para esta motocicleta, si la queremos comprar, importante, pero antes de decir el precio, suscríbase al canal, señoras y señores, suscríbase al canal, un like, un comentario, algo, y Kike, ahora sí, ¿cuánto es el precio para esta motocicleta y sin gastos de matrícula? 36.990.000 pesos sin gastos de matrícula. Al igual que habíamos hablado en el anterior video, la puede matricular en cualquier ciudad del donde país. Usted quiera llevarse esa moto, ok, la puede matricular. ¿Y el aproximado para gastos de matrícula, eso cuánto viene saliendo? Tenemos aproximadamente aquí sobre el área metropolitana de Bucaramanga, 1.400.000. 1.400.000 para esta bicicleta, y vean ustedes, buena referencia para que ustedes, si quieren empezar el mundo de los viajes, de la aventura en una BMW, esta GS310 es la recomendada. Gracias por quedarse hasta el final del video. El famosísimo Matacho lo lleva en el corazón, la rebuena. No olviden dejar su like, la rebuena. Kike, gracias, todo bien.